Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Les saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Ya estamos comenzando informativamente con voleibol. A propósito de la participación cubana en el Norseca de la especialidad, donde ya Cuba está clasificado, por cierto, el Campeonato del Mundo por ranking. Miguel David Gutiérrez con declaraciones a nuestro espacio. El opuesto cubano Miguel David Gutiérrez volverá a competir con la Selección Nacional de Voleibol en el Torneo Norseca Continental en México del 16 al 24 de agosto. Gutiérrez, de estatura 1,97 m, regresa después de más de 2 años sin actividad debido a una lesión. Para mí es un orgullo volver a vestir esa camiseta de las 4 letras. Me siento orgulloso y principalmente agradecido por el colectivo técnico y compañeros que también me dieron la oportunidad de regresar al equipo y de insertarme nuevamente al mundo deportivo, ya que el tiempo que estuve fuera fue muy largo y no perdí totalmente la conexión con ellos, ya que tuve que pasar por un proceso muy difícil que a través de esta pandemia no se me dio todo lo que quería. Miguel David Gutiérrez jugó en la temporada 2017-2018 en el Ravenna de la Liga Italiana, donde se coronó campeón en la Copa Challenge de Europa, aunque con pocos minutos de participación. Después se destacó en el club argentino Gigantes del Sur. Rockmary García Sánchez, Cubovisión Internacional. Y en Cubovisión Deportes hablamos o cerramos la actuación de Cuba en los Juegos Olímpicos. Bienvenido Jesús Muñoz, Daniel Gotay. Primeras reflexiones de este cierre ya de la delegación cubana. La eficiencia de la delegación cubana, actuación en Tokio. Muñoz. Muchísimas gracias, Luján. Un placer estar nuevamente con Gotay. La invitación a Cubovisión Deportes. Sin duda la eficiencia de la delegación cubana fue alta. El pronóstico yo creo que en cuanto a títulos se cumplió, son 7 títulos, se esperaba superar la actuación de Río que eran 5, en torno a las 6 se logra uno más. Creo que si miramos la historia de Cuba en el olimpismo, esta eficiencia con una delegación de solo 69 atletas en cuanto a títulos es la mayor. Estamos hablando de títulos de acuerdo a la cantidad de atletas, no cantidad de títulos en general, porque sabemos que Cuba ha tenido actuaciones más sobresalientes en el entorno olímpico. En cuanto a medallas, el pronóstico del INDER era 18, se queda un tanto por debajo con estas 15 preseas, pero yo creo que está más o menos en el entorno de lo esperado. Los tres comentábamos y otros especialistas en este mismo espacio que entre las 14 y 15 medallas podía estar para Cuba el juego, ¿no?, en este medallero de Tokio 2020. Se cayeron algunos atletas, yo creo que hubo sorpresas agradables, como puede ser la plata del Euris Pupo, como puede ser el título de la canoa biplaza cubana, porque si bien se le pronosticaba podio, ese título que además fue, en mi opinión, el momento, digamos, más espectacular en cuanto a emociones de conjunto con la cuarta medalla de oro de Mijaín López en los Juegos. Se cayeron otros, yo creo que Ismael Borrero era una actuación bastante esperada, el atletismo se esperaba quizás algún oro del atletismo, pero en general la actuación de Cuba en estos Juegos Olímpicos yo creo que fue destacada y que puede considerarse, digamos, meritoria al menos. Ahora, hay otros análisis que creo que haremos más adelante. Sí, cómo no. Bueno, yo te propongo también agotar, vamos hasta Japón. Luis Alberto Izquierdo, desde Tokio, todavía en Japón, Luis Alberto Izquierdo pues tiene reflexiones al respecto. Adelante, gracias. Saludos para ti, Luján, para los demás amigos del colectivo y para todos nuestros televidentes. Todavía, y creo que por un buen tiempo, estaremos disfrutando de los logros que nos dejaron y las alegrías que nos aportaron nuestros atletas aquí en Tokio, que además llega en un momento importante para el movimiento deportivo cubano, toda vez que a partir de las dificultades que se habían presentado con la COVID y también limitaciones económicas, podía tal vez no pensarse en un resultado tan destacado como el que se logró ahora, superando claramente la actuación de Río de Janeiro en cuanto a títulos y manteniendo a la delegación cubana entre las 20 primeras del mundo. Bueno, pues todo eso quedó atrás, tal vez con cierto pesimismo, alguien pudiera pensar con objetividad. Lo cierto es que el deporte cubano ha regalado muy buenos momentos durante la celebración de los Juegos y que todavía, como te decía, se van a seguir celebrando por un buen tiempo más, a partir incluso
de los resultados en cuanto a títulos, en cuanto a medallas y también en cuanto a pensar en que hay atletas jóvenes que van a mantener el relevo en los próximos años. Pero incluir, y esto me parece muy importante también, Luján, la eficiencia que tuvo la delegación cubana en Tokio. Con 67 atletas, porque no podemos contar ni siquiera a Yogeli Rodríguez, con 67 atletas Cuba logró todas estas medallas y la coloca como una delegación muy eficiente a partir del comportamiento de medallas con la cantidad de atletas que presentó aquí. Hubo delegaciones mucho mayores que la de nuestro país y sin embargo quedaron por detrás. Y algunas que también mayor en número de atletas tuvieron una actuación más o menos similar a la de Cuba, incluido ahí a Brasil. Así que me parece que de manera general ha sido una muy buena actuación de la delegación cubana en cuanto a resultados, en cuanto al futuro inmediato para algunos atletas, en cuanto también a la eficiencia del comportamiento de nuestra delegación, y hace pensar que para dentro de 3 años, cuando ya estemos dentro de los Juegos Olímpicos de París, podamos pensar en positivo con nuestra delegación. Pero eso es algo que yo también quisiera compartir contigo y con los amigos televidentes en un segundo contacto, porque no todo fue bueno, no todo es bueno para el deporte cubano, y me parece que hay elementos que debemos analizar muy profundamente si queremos incluso superar esta actuación lograda aquí dentro de 3 años en París. Así que en instantes regreso contigo y los televidentes, Luan. Gracias, Luis. Bueno, a ver, Gotay, sus reflexiones al respecto. Sí, así mismo es. Bueno, Luján, creo que todos coincidimos en que la actuación de Cuba en estos Juegos Olímpicos es buena. Yo creo que hablar de 7 medallas de oro con una delegación de solo 69 atletas, yo creo que no podemos ser injustos con esta delegación. Ha sido una buena actuación para los atletas cubanos que llegaron en muy buena forma. El porciento de efectividad fue sumamente alto. Incluso, un dato, 7 finalistas en finales de 2 y 6 alcanzan la medalla de oro. 2 en la lucha y 4 en el boxeo. Solo pierde Idalia Ortiz, a la cual no pudieron marcarle un punto en este combate final. Una atleta como Akira Son, por mucho, la mejor atleta en esta modalidad. Pero creo que tampoco podemos estar dormidos, como se dice. Y bueno, creo que deja muchas lecturas, lecturas que debemos analizar. Deben hacerse muchísimos análisis con respecto a esta actuación. Más adelante vamos a estarlo analizando este tema. Pero creo que sí, que la actuación de Cuba fue muy buena en estos Juegos Olímpicos. Ok, gracias, Muñoz Gotay. Regresamos precisamente con reflexiones sobre lo que deja para el deporte cubano estos Juegos Olímpicos de Tokio. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Continuamos con Salud y Deportes. Así es, Luján, efectivamente estuvimos grabando con Mandy Nutrición, cómo bajar de peso, así que le invito a usted y a todos los televidentes a que continúe con nosotros. Iniciamos nuestra sección Salud Deporte, sección que estaremos dedicando al estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente la determinación de una dieta equilibrada. En resumen, nutrición. Les propongo hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con nuestro entrenador Armando Yera Godoy. Ya regresamos. Mandy, bienvenido. El tema hoy, recomendaciones para bajar de peso. Tan importante. Queremos entrar qué es nutrición y qué es alimentación. Van de la mano. Sí, realmente lo que comemos a diario tiene un significado muy grande en nuestra composición corporal. Cuando estamos hablando ya de personas ya con un nivel de grasa elevado, como se le llaman sobrepeso u obesidad o exceso de peso graso, aproximadamente nosotros con un par de horas de ejercicio podemos vaciar estos depósitos en la persona que entrena. Entonces esa persona que entrena, si come carbohidratos nuevamente, van a depositarse en estas zonas musculares, así como el hígado. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucede con la persona que no entrena y que está comiendo carbohidratos frecuentemente y además de eso, carbohidratos procesados? O sea, ya vienen las causas principales en lo que es el aumento de peso graso. Nuestro hígado no soporta, nuestra insulina tampoco, se produce resistencia insulínica, que es la antesala ya para todos los problemas de salud, incluyendo la diabetes. Esto es producto de un exceso de carbohidratos, al no tener actividad física sobre todo.
¿qué le recomendamos a ese tipo de personas? ¿Cómo podemos enseñarle, hoy que estamos hablando de estos temas tan importantes? El nutriente número uno para nuestro cuerpo en los programas para bajar de peso y también en los que son para ganar masa muscular es la proteína. Realmente la proteína es muy importante, ya que tiene tres efectos fundamentales. Número uno, saciedad. O sea, cuando comemos proteína vamos a estar más llenos y nuestro hipotálamo va a recibir la información a través del adipostato y vamos a parar de comer. Ese es el número uno. El número dos es el efecto térmico. El efecto térmico no es más que cuando comemos proteína, nuestro organismo va a incluso a quemar un 20% más de las calorías para procesar esa proteína y convertirla en los aminoácidos adecuados. De hecho, por ejemplo, las grasas no invierten ninguna caloría en convertirlas en grasa. Y los carbohidratos es la mitad, aproximadamente un 10%, un 12% de efecto térmico. Y el tercer elemento muy importante en las proteínas es que en los programas para bajar de peso ayudan a mantener la masa muscular. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en muchas mujeres que a la vez que están bajando de peso con dietas de hambre, también pierden de ese peso, es músculo, una gran parte. A propósito del tema, quisiera mostrarle personas reales entrenadas con Armando Llera Godoy en la quema de grasa. Este rico batido nutricional estamos despidiendo por hoy. Estaremos dedicando otras secciones a este tema tan importante para nuestra vida cotidiana. Puedes seguirnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Les invito a que regresen a nuestra próxima sección porque esto es Salud y Deportes. En Cuba Visión Deportes estamos hablando de béisbol. La bienvenida para Renier Batista. De las noticias de esta semana se calienta el béisbol. Preselección cubana al Mundial Sub-23 comienza concentración. Ha comenzado en Japón la pelota con el regreso de los cubanos y también los playoffs de la pelota en México, que será tema de otro momento. Cuéntame, buenos días. Bueno, primeramente el saludo para usted, para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Bueno, comenzar precisamente hablando del Sub-23. Sí. Se ha dado a conocer una preselección amplia. Yo creo que ahí está concentrado lo mejor que tenemos en el país en estos momentos en esta categoría. 33 jugadores. Llama la atención, por ejemplo, usted comentaba, de hecho usted lo hacía en redes sociales, el caso de Loidel Chapellí Jr., que está en México, fue a jugar, de hecho tuvo 3 partidos solamente en la recta final del torneo. Eliminaron a su equipo los Piratas de Campeche, pero él se encuentra en México, debe incorporarse a la preselección o quizás se mantenga allí ya, aunque todavía falta bastante para el torneo que comienza el día 23 de septiembre. Pero bueno, también el caso de la ausencia de Pablo Luis Guillén, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, él no se encuentra en estos momentos en el país por una decisión personal, pero bueno, son algunos de los nombres que han llamado la atención. Y a ver, se ha hablado también, por ejemplo, de Yosimar Cousin, de otros jugadores, pero la decisión de la Comisión Nacional en sentido general ha sido armar una preselección teniendo también en cuenta los rendimientos de la última serie nacional de béisbol, y hay que estar consciente que Cousin no estuvo bien en la última serie nacional de béisbol. Quizás pudiera estar aquí, pero han decidido que no esté. Y este es un argumento que a veces no se puede rebatir, porque si usted no está bien, no tiene argumento para decir que tiene que estar. Ahora, con el resto está, como te comentaba, los principales jugadores que han tenido buenos rendimientos en la última serie nacional de béisbol. Hay que ver ahora, porque hay un detalle aquí que es sumamente importante, Luján. Está en cero la preparación de todos estos jugadores. Y digo esto porque hay que recordar que como se aplazó el inicio de la serie nacional, estos jugadores fueron enviados para su casa. Y a no ser que alguno se haya mantenido desde su punto de vista de conciencia una preparación en casa, lo cierto es que, al menos dirigida, programada, no hay preparación para nadie. O sea que, por ahora, hay que comenzar a trabajar desde cero para encontrar la mejor forma deportiva de cara al Campeonato Mundial, que comienza el 23 de septiembre y que acaba el día 2 de agosto en México. Si el equipo tiene la posibilidad de viajar directamente a México, porque recuerden que este tema de los viajes es bastante complicado, si no tiene que ir a Europa para viajar a México, pues estaría saliendo el día 21 hacia este torneo, y el día 22 está previsto el congresillo.
Hay 15 jugadores del premundial donde clasificó. Bueno, decir que Ariel Sánchez se mantiene al frente de este equipo. Hay 15 jugadores que estuvieron en el premundial que están en este equipo y hay al menos 25 jugadores, porque básicamente de esta selección o de esta preselección va a salir el equipo cubano que va a los Juegos Panamericanos Juveniles del mes de noviembre de Colombia, que va con la misma dirección técnica del equipo, porque he visto en redes sociales que se está pidiendo que se cambie el director del equipo para los Juegos Panamericanos. A mí no me parece lógico que con solo un mes de competencia, que termina un torneo, un campeonato del mundo, a comenzar otro torneo, que usted cambie toda una dirección de un equipo, ¿no? Claro. Ahora. Y básicamente que son los mismos jugadores. Prácticamente los mismos, ahora te comento, o sea, te reitero. Hay que tratar de hacer una muy buena preparación en función del torneo. Es un torneo que se va a jugar por el mismo sistema que se ha hecho en los últimos años los eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Serán 12 equipos divididos en dos grupos, van a jugar en el grupo todos contra todos, van a avanzar a una segunda ronda los tres mejores de cada llave, arrastrando los resultados de la fase de grupos, se enfrentan a los otros rivales de la otra llave, entonces estarían discutiendo la medalla de oro, los dos de mejores resultados, los otros dos, los que quedan en los puestos 3 y 4, estarían discutiendo la medalla de bronce. Te propongo la próxima semana analizar un poco ya el equipo en cuanto a sus fortalezas, debilidades, posibles rivales, para pasar con el tema de México. Además, dejarte algo que me gustaría que explicaras la próxima semana, que es que Cuba necesita competir internacionalmente en el béisbol para mantenerse entre los 12 primeros del ranking, porque está en un lugar 11. Y si sale de estos 12, peligra la participación en el Clásico Mundial y en el torneo Premier 12. Y en el 2022 prácticamente no hay torneos. No hay eventos. No, usted ha tocado un tema que lo podemos retomar. Le propongo. Lo habíamos hablado anteriormente, pero todo esto de cómo se calcula el ranking y toda esta situación. Ahora, del béisbol internacional, arrancó la liga de Japón. Actuación allí en la jornada de este viernes, el caso de Alfredo Despaigne, que regresó, yo creo que es una buena noticia, claro. Despaigne había estado lesionado desde el torneo preolímpico, se incorpora a Dariel Álvarez, el camagüeyano, que de hecho lo hace también el mismo equipo del Sosban. Liván Moinelo lesionado, no ha trabajado Liván Moinelo, Adeine Echavarría continúa su participación, entre otros jugadores regresa al accionar Ariel Martínez, el receptor con los Dragones de Chunichi, Viciedo regresa pegando cuadrangular, o sea que en sentido general algunas de las actuaciones de los cubanos este viernes. Y en México, rápidamente, solamente decirle que ya está la etapa de playoff, podemos ampliar en la medida que vaya avanzando el torneo, porque lo cierto es que hay mucha participación cubana allí. Yo creo que hay que esperar a que concluya el torneo y hacer, digamos, una especie de resumen de cómo le fue a cada uno de ellos, porque buenas actuaciones en la Liga Mexicana este año. Gracias, Batista. Buen fin de semana. Igualmente para usted. Seguimos en Cuba Visión Deportes, lo decíamos, ¿qué lectura deja estos Juegos Olímpicos de Tokio para el movimiento deportivo cubano rumbo a París 2024? Que yo desde ahora lo veo complicado de cumplir con esta meta de Tokio para nuestra delegación. Hay varias líneas de análisis, Luján. Yo creo que la primera es que si miramos quiénes son los medallistas de Cuba o quiénes son los atletas que se acercaron a medalla, porque también esos son atletas que hay que tener en cuenta en algunos casos porque pudieran dar el salto de calidad de cara a París 2024, hay una concentración de la calidad en los mismos deportes tradicionales de siempre. El boxeo, 4 de oro, la lucha con 2 de oro, y llega la sorpresa de un canotaje que está trabajando muy bien y donde incluso sus mejores resultados pudieran estar por llegar en cuanto a deporte, porque superar esta medalla de oro es un reto complicado, toda vez que la dupla, por ejemplo, debe dejar de existir. O sea, y la modalidad deja de existir. Exacto. Entonces, está bien complicado para el canotaje superar, digamos, este título, pero tener una buena actuación en París 2024 es posible en esta modalidad. Ahora bien, la base de la delegación cubana que llegará a esos Juegos Olímpicos dentro de 3 años debe ser la misma, pero ojo, hay atletas que deben acogerse al retiro, hay atletas que pudieran llegar con una edad demasiado avanzada y quizás no en su mejor forma deportiva, y hay deportes que el proceso de renovación se va a tornar complejo, complejo por muchas razones, porque no se avizora un relevo potente y con capacidad para llegar a la élite, no hay tampoco un trabajo sostenido porque la COVID
no solo a Cuba, sino al mundo, le ha impedido, digamos, que la reserva deportiva se trabaje con toda la calidad adecuada, y sobre todo Cuba está un poco por detrás con la élite, porque en Europa las competencias no se han detenido del todo, los juveniles, los cadetes han seguido compitiendo en algunos casos, pero sabemos que la reserva deportiva cubana está en casa. Está en casa sin los volúmenes de entrenamiento adecuados, está en casa teniendo muy pocas competencias, en ocasiones se le está proyectando eventos internacionales a los cuales llegan casi sin preparación. Hay que ver qué ocurre con los Juegos Panamericanos Junior a finales de este año 2021. Yo creo que se va a ser un medidor importante, porque de allí van a salir atletas que con 21, 22, 23, 24 años pudieran llegar después a París con una reserva, digamos, importante de calidad. En resumen, es difícil superar Tokio y va a ser muy difícil mantener la base de estos 69 atletas en plena forma deportiva, por el contexto deportivo global y porque hay muchos de estos atletas que no estarán. Mi opinión, Luján Gotay, es que hay que priorizar el cuidado de estos atletas, que no se pierda esta base en el camino, porque ya sabemos que ese es uno de los grandes retos del deporte cubano, no solo por el contexto actual, sino que en general hay atletas que en el camino de los ciclos dejan o abandonan, van a un lado o no, del movimiento deportivo de nuestro país. Bien, gracias, Muñoz. Me voy otra vez a Japón. Allá está Luis Alberto Izquierdo con reflexiones al respecto. Deportes colectivos, una deuda de Cuba y Juegos Olímpicos. Adelante. Gracias nuevamente, Luján. Y como ya había adelantado en el contacto inicial, quería contigo y con los amigos televidentes compartir algunas ideas que me parece que tienen que ser muy bien analizadas desde este momento y a partir de todo el periodo olímpico, para resolver algunas situaciones que permitan que el deporte cubano crezca, pero crezca definitivamente y pensando objetivamente dentro de las condiciones económicas en las cuales se desarrolla el mundo actualmente. No podemos estar pidiendo peras al olmo, pero yo creo que sí hay cosas que el deporte cubano tiene que resolver de inmediato, y tiene que ver con que no solamente podemos pensar en que el deporte del boxeo o de la lucha están salvando a nuestro movimiento deportivo en los Juegos Olímpicos. Hay que buscar la manera de diversificar nuestro deporte y que estemos nuevamente representados en los Juegos Olímpicos con deportes colectivos. Una vez más, el movimiento deportivo cubano participa en unos Juegos Olímpicos donde no está presente ni el voleibol, en este caso no estuvo tampoco el béisbol, no hubo oportunidades para el balonmano. Entonces yo creo que eso es un elemento importante que hay que analizar, el que Cuba pueda tener en los próximos años un desarrollo con posibilidades de incluir a deportes colectivos dentro de los Juegos Olímpicos. Y como te decía, hay que buscar la manera de que en deportes individuales, en los cuales Cuba antaño fue una potencia, o por lo menos un país que insertaba atletas dentro de los Juegos Olímpicos y que eso se ha perdido, hay que rescatarlo. Yo creo que el atletismo cubano tiene que hacer un análisis más profundo, porque nuevamente se fue sin títulos aquí en Tokio. Y es cierto que hay un grupo de atletas muy talentosos, jóvenes, que han estado logrando marcas, pero me parece que el que vuelva a ocurrir lo que sucede con mucha frecuencia con el deporte del campo y pista en nuestro país, que se logran muy buenas marcas en momentos previos a la competencia importante y que después dentro de esta no se lleguen a esas marcas, también es un elemento que hay que buscar solución para que definitivamente el atletismo llegue nuevamente a colocarse donde durante mucho tiempo los Juegos Olímpicos se ubicó en nuestro país. El análisis también de dentro de las posibilidades, y esto siempre lo remarco, que existe actualmente desde el punto de vista económico, cómo podemos lograr que nuestros campeonatos nacionales, algunos de estos deportes, sean verdaderamente eventos que contribuyan a encontrar figuras y a desarrollar figuras, porque en esto es lo que se basa el deporte internacional. Las grandes figuras y los grandes equipos se desarrollan primero en sus ligas, en buenos campeonatos nacionales o participando en buenas ligas, en buenos campeonatos, en eventos foráneos. Así que yo creo que dentro de la alegría, Luján, que nos han proporcionado nuestros atletas aquí, también se impone un análisis para que dentro de 3 años en París las alegrías continúen, aumente y el movimiento deportivo cubano sea objeto de seguir hablando positivamente. Te reitero las gracias. Un saludo para todos, incluyendo también a nuestros queridos televidentes. Gracias, Luis. ¿Usted cómo ve este ciclo olímpico, Gotay? Ciclo olímpico atípico, 3 años
hemos perdido masividad deportiva, la reserva no es buena en cuanto al movimiento deportivo cubano y hay que trabajar mucho con los jugadores a ver qué talento sube. Así mismo es, Luján. Bueno, ya lo decía Jesús, creo que debemos estar contentos con esta actuación de Cuba en Tokio, pero ya lo decía ahorita, no podemos tampoco relajarnos en este sentido, solo 69 atletas, está faltando en Cuba la masividad y esto sin dudas lastra mucho la actuación de Cuba que pueda tener en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya se evidenció también en los Juegos Panamericanos anteriores, se evidenció en los Juegos Centroamericanos, Cuba ya no está en la élite de nuestro continente, si lo decíamos así, Cuba siempre dominando el medallero por países en los Juegos Centroamericanos, segundo los Panamericanos, ya no es esta la realidad del deporte cubano. Y esto también debe ser llamado a capítulo. Hay que ver qué pasa en estos Juegos Panamericanos Juniors pactados a celebrarse en Cali. Ahora bien, yo creo que Cuba, aplicándolo de forma directa, siendo bien pragmáticos, el tema boxeo podría estar priorizando también algunas 3-4 medallas en París. También podría estar haciendo la lucha, ¿por qué no? Y el atletismo tiene, yo creo que sí, el atletismo está llamado a asumir protagonismo también en los Juegos Olímpicos de París. Yo creo que Juan Miguel Echevarría tiene que dar el salto ese, que es un atleta con una calidad tremenda y podría estar también, tendríamos que trabajar muy bien con este atleta. Hay que ver qué pasó con las 6 lesiones en estos Juegos Olímpicos, pero creo que sí, que más o menos la base debería estarse moviendo por aquí. Hay que ver qué pasa también, Luján, con los deportes colectivos. Cuba debe tener deportes colectivos en los Juegos Olímpicos de París. Estoy pensando ahora mismo en el voleibol, quizás podría estar también el balonmano. Hay que ver, un poco más difícil este segundo, pero creo que sí, que la actuación de Cuba podría ser parecida a la de Tokio. Sí, yo creo que los retos son grandes para el movimiento deportivo cubano, teniendo en consideración estos puntos que hemos puesto acá a consideración: retiro de figuras, no hay una buena reserva, se ha perdido masividad dentro del movimiento deportivo cubano. Entonces yo creo que hay que reestructurar mucho dentro del deporte para renacer. Yo miro más incluso al 2028 a Los Ángeles con una buena actuación en lo individual y lo colectivo que estos Juegos Olímpicos de París, que me parecen a mí que pudieran ser prácticamente una transición dentro del movimiento deportivo cubano, sin descartar, por supuesto, la mejor actuación posible, porque incluso el boxeo va a tener una renovación grande, la lucha debe tener renovación, el judo, y me parece muy poco el tiempo de prácticamente 2 años y un poquito para que estas figuras crezcan y participen internacionalmente y puedan llegar como figuras élite a estos Juegos Olímpicos. Bueno, le agradezco por estos comentarios de lo hecho por Cuba en Tokio, excelente actuación y ahora a prepararse entonces de cara al futuro del deporte cubano. Gracias. Muchas gracias. Mi alma no pierde el compás, cargando mi propia verdad, la estrella de mi voluntad. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cubovisión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana en nuestros horarios habituales: 2:30 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 4:30 de la tarde y 9:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Nosotros.